alcanza para la renta. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Les saludo a su amigo Sergio Vega, el Chaca. Pues para platicarles un poco más de mi vida, donde me la llevo aquí cuando no estamos trabajando en la música. Me la llevo haciendo travesuras. Aquí me gusta estar, aquí es donde cargo las pilas y voy a compartir algunas cosas con ustedes. Por aquí teníamos mi papá y mi mamá. Tenía por aquí un chinamito y aquí me tocó nacer a mí con una partera. Y aquí vengo a cargar pilas, pues, con los vaqueros que tenemos aquí ahora, con mis hermanos y a hacer qué hacer. También nos ponemos a trabajar de vez en cuando para que se baje la estrellitis. Estos animalitos, el único propósito de ellos, lo único que sirven es para comérselos uno. Mira. Vente, Ana, para que me ayudes. Ay, yo me agarré la chinga churumbela esta nomás. Los mansitos le dicen a los animales del Sergio, ¿no? Aquí está, a la verga. Venga, tu mano, no lo puede agarrar. Esos pobrecitos, pero el único destino que les espera es comerlos. Por eso los tenemos, nomás para comerlos. Los borreguitos y los chivitos. Párese, mijo, párese. Mira este fue el que yo, mira. Mira. Yo quería un caballo, como tengo yeguas allá en rancho arriba, allá en la sierra. Tengo mucho ganado bronco, pues ganado que no es pinto. Y usamos bestias para andar en ellas, para recorrer los cerros, por las sierras. Bueno, ¿y qué? Estas son unas pacas de gavilla de trigo. De gavilla de trigo, estas, los muchachos aquí les revuelven dos pacas de esas, y le meten una de alfalfa para las vacas que no. Para las que no están dando leche y todo eso, nomás para mantenerlas ahí. Ni muy gordas ni muy flacas, hay que estar más o menos, ¿no? Y pues para eso se usa. Por eso se usa la gavilla de trigo, la entrevera así con alfalfa y un poquito de maíz y todo ese rollo. Y sirve de alimento para los animales. Es parte de mis vacas, así. Estas vacas son Holstein, se llama. Son pintas de negro. Son Holstein, ese ganado no me sirve para la leche. Compuse, no sé qué pasó conmigo, fíjate. Estaba componiendo temas y bien, cuando empecé a grabar yo solo. Y no sé qué pasaría que empecé a lo mejor también cuando tiene mucho trabajo uno como que se bloquea un poco. Pero sí compongo y tengo algunas canciones ahí, pero... Y pues yo creo que no vale la pena porque debe ganarse una feria uno de regalías. Pues echar a perder un disco, ¿no? Con canciones de uno. Yo compuse temas aquí en este rancho, compuse A Través de la Luna, Eres Mi Estrella, Moriré Por Ti, cosas que grabé con los hermanos Vega, cumbias y... Mira el asador. Y cosas pues de mis inicios, cuando yo navegaba música norteña. Recuerdo, seguro que sí recuerdos de mi niñez, cuando estábamos todos morros, hermanos. Pero son recuerdos muy bonitos, pues, de cuando uno está niño y que tiene todo, ¿no? Que tiene frío, tiene sed y tiene todo. Pero lo más bonito de esto es que está junto uno siempre, siempre está reunida la familia. Cuando iba a la escuela, de aquí iba a la escuela al pueblo de Hornos. De aquí hasta el cerro que sea. Ahí está la escuela del pueblito de Hornos, también donde ya más grande nos fuimos a vivir allá. 5 kilómetros son de aquí a allá, nos íbamos a pie todos y 5 kilómetros de regreso, es decir que tenía más carne, más grasa un conejo, una liebre que nosotros que caminábamos 10 kilómetros diarios, imagínate. Para que no digan, como dijo los hermanos Barrón, para que no digan que nomás cumbias tocamos. ¿Qué va a decir la gente? Oye, este vato como que no trabaja muy seguido ahí. Vamos, ¿qué nos mandaba a hacer? Ah, te digo, como estábamos morritos. También andábamos en el monte y atrás de las vacas. Nos parían en el monte las vacas. No hay que otra vaquita que nos parían en el monte, pues. Era un tiro porque tenías que traerte los becerritos en los brazos, así como tenías 8 o 10 años, ¿no? Uno. Y tenías que traerte los becerritos y están pesados, ¿no? A veces que los poníamos montados en el caballo hacia arriba. Y ahí traíamos. Pues ese era el tiro de un vaquero. Nosotros entramos a la música por mis tíos y pensábamos,
todos los tíos músicos, ¿no? Pensábamos nosotros que la música pues no era trabajo, ¿no? Nos íbamos a salvar de la friega de acá. Pero resulta que se nos apareció Juan Diego en la música, porque es un negocio bastante sacrificado, bastante duro, ¿no? Los viajes, los climas, trabajar a veces bajo cero, al aire libre. Oigan, fíjense nomás la pregunta que me está haciendo aquí el primo. Me dice que de uno por una, ¿cómo se llaman las vacas? No sé ni cómo se llaman mis canciones, la verdad. Pero ay, son todas iguales, se parecen. Así me gusta verlas, me recomiendo. Así me gusta verlas así. Es cuando están tranquilas nomás, cuando están comiendo. Y esto tiene que hacerlo el vaquero en la mañana. Tiene que hacerlo a las 5 de la mañana, 6. Para la salida del sol, ya las vacas estas tienen que estar comiendo todas. Se está cayendo el jacal donde la ingrata vivió. Ya queda el puro guacal, todo el enjarre y la cal. El viento se los llevó.